Agradecido de que hayan ubicado este lugar como para... El objetivo de hoy es presentar unas jornadas que venimos organizando para el 26, 27 y 28 de septiembre, que se van a hacer en el Teatro Auditorium, un poco en línea con lo que venimos trabajando desde hace un año, desde que se formó la mesa, para seguir visibilizando la cuestión de trata en Mar del Plata, para decirle no a, la trata en Mar del Plata y para seguir concientizando desde lo que son las políticas públicas, la asistencia a la víctima, los medios de comunicación y seguir educando en lo que tiene que ver con el delito de trata con fines de explotación sexual. Marcela, ¿dónde se van a llevar a cabo las charlas o las reuniones y qué tipo de actividades va a haber? Sí, las actividades se van a hacer en el auditorium, en el Teatro Auditorium, los tres días, salvo el cierre, que va a ser en el Teatro Colón, y las actividades van a ser diversas, que tienen que ver con mesas de exposición sobre las diferentes temáticas.